venimos con un semestre bastante cargado de obras, contento por eso, porque más que nada traer trabajo a nuestra localidad que hoy en día es tan necesario, ¿no es cierto? Agradecerle en primer lugar a los empleados que jamás pusieron la mínima de las quejas y bueno, hoy tratando de llegar con el edificio para mediados del año que viene. El edificio en sí no es un edificio viejo, data de unos 45, 50 años. Está ubicado en la plaza, un lugar muy lindo. Y bueno, la obra va a ser la remodelación total y también va a tener algunas modificaciones donde va a quedar un espacio muy amplio y muy, muy bueno para trabajar. Nosotros nos hemos trasladado donde estamos trabajando hoy, en la Casa de la Cultura, para que puedan disponer de más horario de trabajo y poder adelantar, sobre todo en este tiempo donde hay más horas de luz, ¿no es cierto? Yo conocía ya al dueño de la empresa, así que ya había hecho otros trabajos acá. Había trabajado en la escuela laboral, hizo el GIN número 20 y teníamos una vasta experiencia de lo que es la empresa, así que enseguida me puse en contacto con el señor Guerrero y le pedí que me utilizara la mayor cantidad de mano de obra posible del pueblo.